Hi student, good morning. How are you today? Today is the night video, yes, and today is session 17. And we are going to talk about present perfect. What is the present perfect? Do you remember what is? Okay, actions in the past. Okay, acciones que ocurrieron en el pasado, pero que van a tener relevancia en el presente y en el futuro. Ok, ¿cómo es esto? Ahorita lo vamos a ver para que quede mejor entendido. Ok, y para cada tiempo debe de haber tres formas de cómo se va a escribir una oración en forma afirmativa. En forma negativa, afirmativa, negativa y pregunta. Y recuerden, la estructura gramatical nos va a ayudar a escribir correctamente la oración. Entonces, en forma afirmativa va a ir el sujeto, have y has. Aquí este va a ser la función de auxiliar, no de verbo. For example, I have lived in Italy since 2008. Okay. Yo he vivido en Italia desde el 2008. Este, ¿cómo lo vamos a traducir? Como yo he vivido, yo he comido, yo he aprendido, yo he estudiado, ¿ok? Este I have o I, she has sería yo he y obviamente el verbo en ando, ¿ok? Forma negativa. He hasn't worked here for years. Yo no he trabajado aquí por años. Have you ever played computer games? ¿Has jugado videojuegos en la computadora? Ok, y bien chicos, obviamente estas palabritas en rojo, pues nos ayuda bastante a identificar el tiempo presente perfecto. ¿Por qué? Porque, como les comenté, son oraciones, van a expresar como experiencias, ok, donde tiene que ver el tiempo y por lo tanto, pues repercute en nuestro presente. Okay. Y estas son las time expression, igual que en cualquier otro tiempo, que nos van a ayudar a identificar el tiempo. Por ejemplo, for, since, already, yet, does, ever, never, recently, lately, once, twice, three times, how long, since when, this morning. Okay. Entonces, estas, bueno, pues ya las deberían de tener presentes o por lo menos deberían de recordar algunas. Okay. For, pues sabemos que es for, since, desde, aquí se refiere a una fecha. Cuando nosotros hablamos de fecha 2021, 2020, 2014, siempre se va a ocupar el since. Already, ya, yet, aún, todavía, just, es parecido, aún, todavía no. Ever, cada, never, nunca, recently, recientemente, likely, tardemente, once, una vez, twice, dos veces, how long, tiempo atrás, y since when, desde cuándo. Okay. This is the activity, students. Complete the following sentences with four since. Vamos a completar las oraciones dependiendo qué diga la oración, con for o since, por o desde, ¿ok? Letter A, it hasn't rained for or since June. Eso no ha corrido por junio o desde junio. Desde, ¿ok? Letter B, we have been married for or since 12 years now. Quiere decir, nosotros hemos estado casados por 12 años o desde 12 años. Por 12 años. I have not known a very long time. For or since. Yo he conocido a John por un largo tiempo o desde un largo tiempo.
desde mucho tiempo. Recuerden que este lock time quiere decir como atrás, desde mucho tiempo atrás. Okay. The letter D, we have not each other high school. ¿Qué quiere decir? Nosotros nos hemos conocido desde o for. Since o for. Since, desde la preparatoria. Letter E, they have had this car. ¿Qué quiere decir? Ellos han tenido este carro desde o por. Ok, aquí nos está dando una fecha en especial. Since. Letter F. She has been very ill several days. ¿Qué quiere decir? Ella ha estado enferma desde algunos días o por algunos días. Por algunos días, por varios días, several days, por varios días. Y finally, we have seen her this morning. Yo no la he visto a ella por la mañana o desde la mañana. Since, ok, no podría quedar por la mañana. Oh, sería desde la mañana. Ok, students. Y esta tablita nos va a ayudar muchísimo a saber en qué momento se puede ocupar cada time expression. Por ejemplo, ahorita vimos for y since. Si se dieron cuenta, se puede ocupar en forma afirmativa, negativa y pregunta. ¿Ok? Pero, por ejemplo, never solamente se ocupa en forma afirmativa. Ever solamente se ocupa en forma de pregunta. Y yet igual forma de pregunta y negación. No se puede decir en una afirmación, no se puede ocupar yet. Still solamente se ocupa en forma negativa. Already en forma afirmativa. Y just sí se puede ocupar en las tres formas. Ok, pero bueno, es todo, es todas estas las vamos a estar viendo, pues obviamente en el tercer parcial. Ya saben que sus exámenes son del 11 al 14 de mayo, entonces pues estos temas ya los estaremos abarcando en este periodo. Y pues bien, chicos, thank you for your time and see you in next class. Hoy no se sube actividad a Classroom, solamente necesitan tener este apunte y obviamente pues repasar el tema, ¿ok? Thank you, students. See you.